Prensa posterior a la cumbre, Rajoy nos ha regalado otro de sus grandes momentos cuando respondía a una pregunta sobre la consulta catalana, porque el hombre vaya donde vaya, se lo preguntan siempre, ¿vale? Y dice esto. Ucrania quiere entrar a la Unión Europea. Yo lo que no entiendo es cómo hay quien puede, plantear decisiones que a lo que llevan es aislarte internacionalmente, hacerte perder tu moneda, que es el euro, a sacarte de la Unión Europea, a no estar en ningún tratado internacional. Realmente es algo absolutamente impropio del año 2011, año en el que vivimos, 14. ¡Ay, qué tierno! ¡Se le fue! ¿Qué son tres añitos? Tres. Gracias, Mariano, por esta perla. Ojo que este hombre se nos está yendo para atrás un poquito en el tiempo. Igual va a acabar en la serie Cuéntame. No descartemos. Y Cuéntame le integrará y seguirá. Vamos a ponerlo otra vez. Es algo absolutamente impropio del año 2011. ¡Ay! Año en el que vivimos. 14. El ojito. Me gusta cuando hace... y el ojito que le tiembla. 14. Claro, entre la ley de seguridad, la del aborto, la reforma laboral, su subconsciente cree que vive una regresión. Sí. Y luego mira el calendario y dice, madre mía, ¿qué me está pasando, no? Es que al final el subconsciente acaba sacando tus deseos afuera, ¿eh? Eso mismo dijo Freud cuando le pillaron en el baño pensando en su madre. Bueno. Sí, bueno, es otra forma. Déjate. Es que es como el extraño caso de Benjamin Button, la película va cumpliendo años hacia atrás. Yo creo que ya mismo va a estar inaugurando pantanos en el nodo. Pues podría ser. Quita esa música. Hay una cosa que hemos pasado por alto demasiado rápido. Hemos pasado así como en un tristras. Sí. ¿Os habéis fijado en cómo dice tratado? ¿Podemos verlo otra vez? A no estar en ningún tratado. ¿Cómo? Ladrón. Porque al oírlo todo de corrido, es como que cuela. Y tu cerebro dice, habrá dicho tratado. Ponlo otra vez. Tratatraun. Presidente, termine la frase, por favor. Tratatraun. Yo quiero probar también. Señor presidente, ¿cuántos les iba a meter el Madrid al Barça ayer? 14. ¿Y qué ha pasado? Si solo le ha metido 3, ¿qué ha pasado? Lapsus. Un lapsus. Funciona. Funciona. Correcto. Yo tengo también una duda que me mata. Pregunta. Señor presidente, si voy con mi coche a 100 por una autovía mal iluminada y delante tengo un coche que va a 80, ¿qué hago? Adelante. Claro que sí. Adelante. Presidente, una última cosa, no me quiero hacer pesado. Tratado.